La transition vers l'économie circulaire La représente une transición hacia la formidable economía opportunité circular representa quelque una part d'ailleurs formidable pour oportunidad préserver le futur de para l'humanité. preservar el Mais futuro de la cette humanidad. transition vers Pero l'économie esta circulaire transición hacia représente una aussi economía un changement circular también profond pour representa un l'ensemble cambio des acteurs profundo de la para société. todos los actores de la sociedad. S'il y a des enjeux importants pour ces différents Aunque acteurs, il hay y a aussi des freins, retos mais il importantes y a para aussi todos des leviers estos actores, principaux también pour hay faciliter obstáculos y cette transition frenos vers l'économie y también circulaire. hay Nous allons voir pour les palancas, différents cosas que acteurs facilitan quels la sont ces transición de la enjeux, ces economía freins et ces circular. leviers. Veremos estos distintos Tout actores d'abord, cuáles pour son les sus desafíos, entreprises. obstáculos Les y entreprises qui sont le moteur palancas. économique. Et quand on Primero parle veamos las d'économie circulaire, empresas. on Las ne peut empresas pas son el ne motor pas évoquer económico y d'abord cuando les hablamos de entreprises. economía Eh circular, bien, no podemos le dejar de premier hablar élément à prendre en primero compte, de c'est la las valeur du empresas. flux de matière Primer dans les elemento entreprises. es el Souvent, valor on de a los flujos de tendance à materiales évoquer le para las coût des empresas. déchets A pour les menudo se entreprises. habla del coste Et de los ce coût des desechos déchets o peut de los être residuos en las négatif empresas. Y este lorsqu'il coste de s'agit los d'éliminer, mais peut desechos être puede ser positif negativo aussi cuando se quand trata de il est eliminación, possible de pero puede ser recycler ces déchets. positivo cuando es posible Cependant, reciclarlos. l'entreprise a un Sin coût embargo, la induit empresa par les flux de tiene un matière costo générés parce inducido qu'il a por el fallu flujo acheter de los ces matières materiales premières generados et il a porque tuvo fallu que aussi comprar estas les materias transformer au primas, sein de l'entreprise. tuvo Et que bien, quand on transformarlas regarde dentro de dans la empresa, l'entreprise además. Y cuando la vraie vemos el valeur des valor flux de real de matière, los la vraie flujos de valeur des materiales en déchets, la eh empresa, el bien, on a valor real de une los residuos y desechos, sensibilité particulière tenemos pour una limiter especial la consommation sensibilidad des matières para premières. limitar C'est el vraiment un consumo de élément materias fondamental primas. pour Es l'entreprise, realmente un un premier elemento niveau d'économie fundamental para la circulaire. empresa y un primer Le nivel de deuxième economía aspect, c'est circular. développer El segundo l'éco-conception. aspecto es desarrollar L'éco-conception, elle vise un à globalement ecodiseño. El limiter les ecodiseño impacts sur busca l'environnement, limitar el impacto passe global sobre el forcément medio par une ambiente limitation des e matières premières. implica Tu auras moins de necesariamente una matières premières limitación de las consommées, materias c'est primas. moins Menos materias primas d'impact consumidas implica environnemental menor pour impacto l'ensemble de la medioambiental production. en todo el proceso de Ensuite, producción. on a la Después, possibilité aussi, tenemos mais la posibilidad dans une también, optique un peu nouvelle, de pero fabriquer des en una produits óptica un poco réparables, diferente, de réutilisables, fabricar recyclables. productos Aujourd'hui, on reparables, a tendance pour un reutilizables, certain nombre de reciclables. produits à Hoy être en plutôt día, dans una serie de le productos, jetable, hay le una tendencia de renouvelable, ir assez hacia lo régulièrement. desechable, renovable, con On a bastante ensuite regularidad. un autre modèle possible Después pour tenemos l'entreprise. otro C'est au modelo lieu de posible vendre para des la équipements, empresa y en c'est vez de d'en vender vendre l'usage. C'est equipos, passer es vender vers su une uso. économie de Es service, vers decir, une économie de esto es services ir d'usage. de una economía Il de s'agit dans servicios ce a una cas-là de economía rester de uso de propriétaire servicios. de Y en l'équipement este pour caso se sigue l'entreprise siendo et d'en propietario vendre del equipo l'usage, la por parte de la consommation à empresa y partir de solamente l'unité de vende su consommation. uso y su Bien consumo a entendu, partir dans de ces unidades de situations-là, consumo. l'entreprise a Desde intérêt luego, en à estas avoir des situaciones, la équipements empresa le conviene tener equipos réutilisables, reutilizables, des équipements equipos que se puedan remanufacturables, des renovar équipements o recyclables, sí, de façon à modernizar, rester que sean propriétaire le plus reciclables longtemps possible para du bien que et d'avoir sean un propietarios meilleur lo más, équilibre el économique. mayor tiempo Et posible y tener puis, un mejor il equilibrio s'agit aussi económico. d'avoir Además, un développement de la también qualité du hay que produit. tener un Bien entendu, desarrollo quand de la vous êtes calidad del dans le producto. Desde service luego, d'usage, qu'on appelle cuando aussi están en el l'économie de servicio del fonctionnalité, uso, eh bien, que vous avez también se llama forcément economía de la tendance à funcionalidad, développer la qualité de vos necesariamente produits. Et ça peut tienden être aussi a le cas desarrollar la pour calidad des de los biens qui productos, sont pero también puede ser el vendus, caso para comme bienes que c'est se le cas venden, aujourd'hui, como es el et caso hoy pour en día, lesquels y de los que se pense espera que que dans un futur proche, o se piensa que en un l'ensemble des futuro consommateurs voudront cercano, plutôt des todos produits de los qualité qui consumidores durent plutôt querrán que des produits productos de jetables. calidad que duren en lugar de productos Ensuite, voyons desechables. ce qu'il en est pour les Después territoires. veamos Pour les qué pasa territoires, con le las premier élément à prendre en regiones. compte, c'est la Para las regiones y consommation, les territorios, lo consommations de matières primero hay premières que tener et en les cuenta impacts de ces matières el premières consumo de sur materia les prima y su territoires. impacto Le a territoire nivel a tout regional. intérêt à limiter cette La consommation región, parce los que il faut territorios, préserver les les espaces naturels au interesa maximum. limitar este Il consumo faut porque hay que aussi preservar los espacios faire que naturales la y también consommation des hay que ressources hacer de modo disponibles tal sur que un el territoire consumo de puisse los durer recursos le plus longtemps disponibles en possible, una región éternellement si pueda durar possible. el mayor Et puis, tiempo bien posible, entendu, eternamente si fuera on a posible. Y desde intérêt, luego, quand on est nos collectivité locale, interesa, collectivité nos conviene, territoriale, las à autoridades limiter les locales impacts y environnementaux territoriales, sur ce territoire limitar los parce que c'est impactos aussi une medioambientales question en de sus santé territorios et porque de también es bonheur, de una bien-être problemática des de salud agriculteurs qui sont pública y sur de le territoire. felicidad, de bienestar Le de deuxième los élément, c'est individuos de faire que viven que allí. sur le territoire, El on puisse segundo elemento développer des es que en ressources el renouvelables, territorio des se ressources puedan qui puissent desarrollar se recursos renovables, renouveler que puedan à un rythme desarrollarse, qui renovarse a un corresponde ritmo à que la corresponde al consommation que l'on a de ces consumo de ressources. esos C'est un recursos. enjeu important parce que c'est un enjeu de Se trata de un développement tema économique du importante porque territoire. es una cuestión Il de ne s'agit pas desarrollo d'être económico del en territorio. autarcie sur le territoire, No mais se d'être busca en de vivir autonomie plus grande. autárquicamente o en Mais autosuficiencia, sino au ser travers más de l'utilización autosuficiente de ces ressources locales, de a ces través ressources del uso de renouvelables estos locales, recursos mais locales y aussi de ressources non renovables, renouvelables, locales, il pero s'agit de también développer des recursos no chaînes de renovables. valeur, c'est-à-dire El de faire objetivo es que les desarrollar ressources cadenas qui de sont valor. extraites sur Es le decir, territoire que los ne soient pas recursos utilisées sur extraídos en d'autres el territoires, mais territorio no se préférentiellement utilicen sur les en territoires otro territorio, sur sino lesquels ont preferentemente été en el extraites lugar ces de ressources. donde se han On a extraído. ensuite, Luego tenemos au a travers través de de estos ces modelos
de recursos, tenemos la capacidad de desarrollar una resiliencia de los actores, es decir, la capacidad de reaccionar ante las dificultades temporales o estructurales. Por ejemplo, el aumento del precio de las materias primas a nivel mundial puede atenuarse cuando se hace un consumo más razonable de estos recursos o cuando se trata de recursos que se obtienen en el mismo territorio. En este contexto económico tenemos la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. Lo hemos visto con las empresas. Los nuevos modelos económicos permiten desarrollar nuevos servicios, nuevas acciones que a menudo se localizan en el territorio, en la región. Estos trabajos, ya sea en la reparación o en la economía de la funcionalidad o la reutilización, son más bien trabajos o empleos locales y que no se pueden deslocalizar. Este es un tema importante para la economía territorial. Y además, en un marco económico que habrá que desarrollar también, se busca avanzar hacia una economía social y solidaria. La economía social y solidaria no es solamente el empleo de inserción laboral, como muchas veces se piensa. Son modelos de sociedad, cooperativa. Y tenemos muchos actores económicos que están bien desarrollados en algunas regiones y que dependen o se basan en este tipo de modelos. Desde luego, no podemos hablar de empresa territorial sin hablar del ciudadano. El ciudadano tiene su papel en la economía circular a través de su participación y su compromiso, su participación en tener en cuenta las consecuencias medioambientales, la limitación del consumo de los recursos, en particular las materias primas, y el compromiso de avanzar hacia modelos económicos más resistentes y que sean más razonables, como el consumo colaborativo, la reparación o la limitación de las compras cuando sea necesario. También es una posibilidad a través de todo esto de guiar las opciones políticas, porque si las prácticas colaborativas o de uso eficiente de los recursos se van desarrollando y se convierten en generales, esto generará opciones políticas o orientará la política gubernamental. A través de esto, el objetivo es cambiar los estilos de vida. No se puede avanzar hacia una economía circular que implicará consumir la mitad de los recursos de nuestros habitantes sin cambiar el estilo de vida. Efectivamente, estamos ante algo profundamente difícil de aplicar, que no podemos cambiar el estilo de vida de la noche a la mañana, pero es una orientación que los ciudadanos deberían tener. Y además, desde luego, esto conduce, como para las empresas, como los territorios, a tener mayor resiliencia, es decir, ser capaces de absorber los choques económicos o los choques sobre las materias primas de forma más eficiente y con menos impacto negativo en su propia actividad. Así, la economía circular se estructura en torno de varias claves. Hay varias claves que hay que tener en cuenta. Ante todo, se trata de ir más allá, es decir, dejar de lado el ya lo hacemos. Sí, ya hacemos un poco de reciclado, un poco de esto, un poco de reutilización. El objetivo es aumentar nuestra eficacia cambiando el modelo económico, no hacer un poco más, hay que ir más allá, mucho más allá. No basta con quedarse en esto, hay que experimentar, generalizar las buenas prácticas a todos los actores, todos los territorios, todos los ciudadanos. También trabajar a largo plazo. La economía circular no puede establecerse en un par de años, en 3 años, 5 o 10 años incluso. La economía lineal que se opone a la economía circular resulta de la evolución industrial y se estableció hace más de 150 a 200 años, de manera que tardaremos varias décadas para avanzar hacia la economía circular. La economía circular requiere salir de su capullo, de su silo y tener un enfoque sistémico, es decir, en las distintas dimensiones de la economía a la vez. Y para ello hay que tener una visión sistémica, y para eso hace falta también una cooperación y una confianza entre los distintos actores. No es cada cual en su lugar,
trabajando en cooperación. Pas chacun dans son no, coin, para eso hace falta entablar confianza. Por último, confiance. Hay que trabajar enfin, en il s'agit la aussi proximidad, de travailler trabajar con los actores locales en ciclos cortos, ciclos de proximidad, para promover las mejores prácticas locales. Y finalmente, para concluir, el objetivo es pasar de una economía de cantidad a una economía de la calidad, pasar de lo desechable a lo sostenible y duradero. Passer du jetable au durable.